conchando mientras yo estoy brillando. El vibrar está claro que el macao está matando. La liga, liga, mujeres, por pila, pila, pila. Ustedes conchando mientras yo estoy brillando. El vibrar está claro que el macao está matando. La liga, liga, mujeres, por pila, pila. El macao está matando. El macao está matando. Saludos, hermano de R. En este video voy a hablar acerca de lo que vendrá a continuación con el Alfa, en caso de que sí sea oficial la noticia acerca de que filmó con la Sony Latin. Y es algo muy sencillo. Muchas personas me han dicho, después de haber subido el primer video sobre la supuesta firma del Alfa, si el mecanismo de trabajo del Alfa va a cambiar. Es lo más normal de que cambie, porque ustedes saben muy bien que en República Dominicana el sistema de promoción es muy distinto al sistema de promoción internacional. Ya que en República Dominicana estamos a nivel de promoción vía los DJs, vía los variados, vía promoción en Instagram, que para un mercado, por ejemplo, como el colombiano, como el puertorriqueño, el americano, es diferente. Esas personas están trabajando por disqueras y tienen un mecanismo totalmente distinto. Así que si ponemos al Alfa a trabajar con una disquera, podrían haber cambios. Miren cómo pasó con... Miren el caso de Moza La Para, que cuando filmó con Rock Nation, muchísimas cosas cambiaron. Claro, la disquera te desfavorece en muchísimos asuntos referente a la organización de tu carrera. Te organizan todo lo que tiene que ver con el merchandiser, con el publishing, con tus cuentas. Por ejemplo, hay artistas como el Alfa que no tienen cuenta entidad. Claro, no vamos a hablar que el Alfa es un artista que cualquiera, no es un novato, es un artista que tiene una plataforma muy buena de promoción a nivel local. Internacional no es que la mejor, pero sí que la ha trabajado. O sea, ha tratado de meterse en esos mercados como el de Chile, que es muy bueno. El de Puerto Rico, ahí más o menos. Pero normalmente un artista, para ser firmado por una multinacional, tiene que tener un mercado de personas que consuman su música, vamos a decir, de forma seguida. Por ejemplo, el Alfa, los temas que lanza son siempre aceptados, sean buenos o sean malos, siempre reciben buena cantidad de reproducciones en sus plataformas digitales. Y eso es lo que le llama mucho la atención a este tipo de disqueras. Un artista ya hecho, porque es un artista hecho, que tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas que mejorar, pero eso ya en el camino de que la firma vaya, será mejorado. Y esperemos que sí, que sea confirmada la noticia. El Alfa no ha subido nada, más nada, después de esa publicación en sus historias. Esperemos de que antes de que la noche acabe nos pueda dar más detalles acerca de esa supuesta firma. He recibido información acerca de que dentro del equipo del Alfa no quieren hablar acerca de esta noticia, y es algo que quizás como equipo de trabajo está... Ya saben, no se puede hablar de eso hasta que el Alfa lo confirme. Y creo que la metodología nueva del Alfa va a ser a nivel de disquera. ¿Sabes lo que es trabajar a nivel de disquera? Bueno, tú produces tu álbum. No siempre la disquera se encarga de producirte el álbum, ni tampoco de meter dinero al álbum. Solamente se encargan de promocionártelo o de distribuirlo. La distribución es muy buena, porque cuando te distribuye tu música, significa de que vas a estar en los top de las plataformas digitales, de iTunes, de Google Play. Vas a estar en los top, vas a estar en las listas de reproducciones de las mejores plataformas de música a nivel mundial. Y eso es lo que favorece una disquera, la distribución. Es como que imagínense ustedes que tú tengas un producto, que tú vendas agua, y que una empresa se encargue de llevar tu agua a todos los supermercados y comprarla. ¿Para qué? Para que tú puedas vender más. Entonces, eso es algo, solo que el Lápiz Consciente tenía con Sony. Y hay artistas como los colombianos, como Maluma, como J Balvin, que son artistas que la disquera hace todo. Lo hace todo, no tienen independencia en su carrera. Saben que los dominicanos somos así. O sea, por las malas experiencias que hemos tenido con otros artistas, se ha tomado la decisión en diferentes contratos. Por ejemplo, el de Moza La Para con Rock Nation, que incluía que Moza La Para era dueño de su carrera en República Dominicana, que la disquera no tenía que ver nada con eso. Y esto favorece al artista, porque si no funciona
el trabajo de la disquera, por lo menos tu trabajo, tu metodología que llevabas antes de la firma, se conserva y sigues trabajando. Aunque no pegues fuera del país, aunque tu música no trascienda, no trascienda fuera del país, pero en tu país sí va a seguir trascendiendo, porque tu metodología de trabajo va a seguir siendo la misma. Y aunque esta noticia todavía no está confirmada, porque un simple post en tus historias de Instagram y esa forma de que no quería, pero fue por mucho cuarto, eso como que no me deja a mí tan seguro de que sea cierto. Porque, como repito, no hay cosa más voltera que un artista de RD. O sea, le gusta mucho hacer este tipo de cosas para ver la reacción del público. Ya saben, tienen que estar el día en del Alfa lleno de fanáticos felicitándolo y otros odiándolo por esta decisión. Ya que el Alfa se atribuía de que él no tiene que ser un artista vaqueado por una disquera para ser internacional. Pero era algo que yo había dicho anteriormente. Era muy difícil que el Alfa trascienda más allá de lo que ha hecho sin el vaqueo de una disquera y sin los permisos de una disquera. Eso de los permisos de una disquera, eso es otro tema. Es un tema muy complejo, pero con lo del tema de Cardi B, yo hablé un poco acerca de eso. O sea, el Alfa cuando lanzó el álbum y la canción con Cardi B, ese mismo día las disqueras lanzaron diferentes producciones, diferentes temas como para boicotear o para opacar un tanto el tema con Cardi B. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, imagínate tú que un artista esté siendo top a nivel internacional sin la ayuda de la disquera. ¿Qué quiere la disquera? La disquera quiere una parte del pastel. Si tiene que boicotearte completamente para que tú no trasciendas, lo va a hacer porque ellos quieren parte del pastel. Y es algo muy, muy, muy delicado. Y Alfa tiene que saberlo. Él tiene que saberlo ya, porque independientemente de todo, es algo que le ocurre a casi todos los artistas a nivel mundial. Exactamente en estos tiempos, porque antes un artista se pegaba y automáticamente encontraba la firma. Eso se evidencia más recientemente, porque antes un artista se pegaba y fácilmente en pocos días conseguía la... Es un fenómeno que se está dando más recientemente. O sea, antes un artista conseguía un hit y fácilmente era firmado por una disquera, pero hoy en día no. Hoy en día se ha dado cuenta muchísimos artistas de que las disqueras no te aseguran una pegada permanente a nivel mundial. O sea, puedes pegar un tema, firmar con una disquera y tu carrera quedarse ahí mismo. Entonces, ¿qué auguramos para el Alfa? Bueno, auguramos de que sí, de que sea cierto, de que lo filmen, de que la Sony lo firme, lo ponga a grabar con Romeo Santos, lo ponga a grabar con todos esos artistas que la Sony Music Latin tienen en su repertorio. El Lápiz Consciente es una evidencia de lo que puede hacer una disquera. Ayudó mucho su imagen, pero no significó que el Lápiz Consciente se diera a conocer a nivel mundial. Totalmente no se dio a conocer. La firma con Sony Music favoreció en la distribución de la música de él. Lápiz ganó dinero con Sony, pero su música no trascendió como debió haber trascendido. Eso es algo que el que lo quiera negar, que lo quiera negar, pero todos sabemos de que el Lápiz Consciente llevaba otro camino antes de filmar con Sony. Mozart La Para filmó con Roc Nation y Roc Nation no hizo nada. Poeta Callejero, ustedes recuerdan, fue un desastre que casi lleva a Poeta Callejero, bueno, casi no, lo llevó a la locura. Porque Poeta Callejero fue engavetado por quienes lo filmaron y es de conocimiento público eso. ¿Qué otro artista ha filmado? Bueno, Melly Mel está filmado por una disquera ahí que no es muy conocida. Pero ¿qué otro artista? Bueno, no sé, Amara la Negra está filmada por una disquera mundial, pero tampoco ha pasado muchas cosas con su carrera. Porque estas disqueras a veces invierten en tu imagen, pero no invierten en tu música. Y ahí hay un gran problema con eso. Esperemos de que con el Alfa no suceda eso, que él confirme que sí realmente va a ser filmado. Y nada, mi gente, voy a dejar el video hasta aquí. Te voy a pedir que te suscribas al canal, que des me gusta, que vayas a la caja de comentarios y dejes tu opinión acerca de este video. Y que lógicamente vaya a Instagram, a Urbano DR, y nos sigas. Hasta la próxima. Urbano DR, en este video voy a hablar de una noticia que acaba de suceder hace pocos minutos acerca del Alfa Jefe, quien aparentemente filmó con la Sony Music. Esto lo podemos confirmar entrando a su Instagram.
Instagram, bueno, a las historias de su Instagram, donde podemos ver historias del día de ayer, donde estaba comprando tenis, y vemos esta historia donde dice: Sony Music no quería, pero fue por mucho dinero. Entonces, después de eso, vemos que entró, fue de nuevo a una tienda a comprar más ropa. Ustedes saben que el Alfa es loquísimo con eso de las ropas y de los calzados. Y nada. Soy un abecedario, soy un sicario, y aunque Dios me matare, en él confiaré. No es la primera vez que se pone a prueba mi fe. Te estoy vigilando, te estoy chequeando, pa' cuando te equivoque, asesinarte y hacer que parezca un choque. Te desconchando, mientras yo estoy brillando, everybody está claro, que el maltrato está matando.